familia, bienvenidos a un video más a mi cocina. El día de hoy vamos a preparar unas deliciosas salsas mexicanas. Y la primera salsa que voy a preparar es una salsa de chile verde con aceite. Y los ingredientes que voy a necesitar son los siguientes. Por aquí yo tengo 7 o 8 chiles serranos, un trozo de cebolla, 3 dientes de ajo y un chile habanero. Este para que les dé un delicioso sabor. Vamos a necesitar aceite suficiente y un poco de sal. Esos son todos los ingredientes, ahora acompáñenme a la preparación. Familia, en un sartén vamos a agregar suficiente aceite para freír nuestros chiles junto con la cebolla y el diente de ajo. Vamos a esperar a que se caliente un poco para empezar a freír estos deliciosos chiles que van a realizar una salsa mexicana riquísima. Familia, ya con nuestro aceite caliente, vamos a agregar la cebolla, el ajo y los chiles a freír con mucho cuidado. Vamos a dejar hasta que estén bien dorados. Aclaro, no quemados, doraditos. Familia, ya han pasado 10 minutos y mis chiles ya están bien fritos. Ahora le voy a apagar el fuego y los voy a dejar por 10 minutos a que se enfríe para poder licuar. Familia, ya han pasado unos 10 minutos de que dejé enfriar nuestros chiles. Ahora le voy a agregar una pizca de sal. Y le agregué el aceite y vamos a licuar perfectamente a que se integren todos estos ingredientes. Familia, la siguiente salsa es una salsa taquera fácil y rica de preparar y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. 5 tomates verdes, 4 jitomates saladet, un trozo de cebolla, 8 chiles de árbol, 2 dientes de ajo y 4 chiles serranos. Y una poca de sal. Ahora sí, acompáñenme a la preparación. Lo primero que vamos a hacer es colocar un sartén con un poco de papel aluminio y vamos a asar nuestros chiles de árbol. Solamente un poco. No queremos que se nos quemen ni que se doren ni nada. Solamente le vamos a dar unas vueltecitas. Solamente los vamos a asar ligeramente y los voy a agregar a una ollita de agua que tengo aquí ya hirviendo junto con los tomates verdes. Ya que están, los llevo a mi agua hirviendo junto con mis tomates. Esto los voy a poner a hervir. Ahora vamos a colocar nuestros jitomates, la cebolla y nuestros 2 dientes de ajo sin, con todo y cáscara. Ya después los voy a pelar a la hora de licuar. Al igual que nuestros chiles serranos. Y aquí los vamos a dejar hasta que se hacen perfectamente. Familia, y así han quedado estas riquísimas salsas mexicanas. Una es salsa de chile verde en aceite y otra es salsa taquera. Espero les haya gustado y la realicen y no duden en suscribirse y picarle a la campanita para que YouTube les pueda avisar cuando yo suba otro video. ¡Gracias!